Welcome to the channel. If you are learning Spanish, you are in the right place. If you're a GCSE Spanish student, I've got you covered. If you're a beginner or intermediate Spanish student, I've also got you covered. On this channel, there are tips, hacks, and ideas to help you learn Spanish efficiently and well. For exams, or just for the pure joy of learning Spanish. And if you do like what you see, having looked around the playlists, why don't you consider subscribing to the channel? With that said, let's dive in to today's video. Reino Unido. El abogado de la familia de Shamina Begum, una estudiante británica que se fue en 2015 para irse al Estado Islámico, dijo este domingo que la joven tuvo un bebé. Shamina Begum quiere regresar a Reino Unido para tener y criar a su tercer hijo. Begum, de 19 años, dijo que ya había tenido dos hijos mientras que estaba con el grupo extremista, pero desgraciadamente ambos murieron. España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este viernes que convocará a elecciones generales para el próximo 28 de abril para formar el Parlamento. Estas son las terceras elecciones generales en menos de 3 años en España. Sánchez, que asumió la presidencia del gobierno el 2 de junio de 2018, no logró esta semana aprobar su plan de finanzas en el Parlamento. Como consecuencia, tuvo que convocar las elecciones. Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la declaración del estado de emergencia en Estados Unidos para financiar el muro fronterizo con México. El Congreso no está de acuerdo con la posición del presidente. Trump dijo: "Es una emergencia de estado a causa de una invasión de traficantes, drogas y criminales en la frontera". Los líderes demócratas en ambas cámaras dijeron que creen que la medida es ilegal. Venezuela. Aviones militares de Estados Unidos aterrizaron este sábado cerca de la frontera de Colombia con Venezuela para dar un cargamento de ayuda humanitaria para los venezolanos. La llegada tuvo lugar en una ciudad fronteriza colombiana, donde muchos paquetes con artículos básicos han sido dados a petición de Juan Guaidó, el líder opositor a Nicolás Maduro. Se espera que sea una nueva entrada al país sudamericano. El presidente Nicolás Maduro ha bloqueado su ingreso puesto que cree que es un complot de Estados Unidos contra su gobierno. En una conferencia de prensa, el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Mark Green, dijo que Guaidó pidió la ayuda porque Venezuela está en medio de una creciente crisis humanitaria. Emiliano Sala, el futbolista argentino de 28 años, murió cuando la avioneta en la que viajaba con un piloto inglés se estrelló sobre el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero. El avión iba de Nantes, Francia, a Cardiff, Gales,
donde el deportista acababa de ser fichado para jugar para Cardiff City. Londres con una temperatura de 6 grados y Madrid con una temperatura de 9 grados. Now, if you did find that useful, why don't you give it a thumbs up? And can I perhaps be cheeky and ask, why don't you actually subscribe to the channel? Muchas gracias, amigos míos.